nombre es Gerardo Pérez Pimentel. Estamos hoy acá con los compañeros del Foro de Occidente con la finalidad de establecer una alianza estratégica con el grupo que hemos denominado Foro de Oriente, el cual está conformado por Foro de Oriente Cantón Central, Foro de Oriente Iguar, Foro de Oriente Oremundo, Foro de Oriente Paraíso y Foro de Oriente de la Unión. Y próximamente estaremos acercándonos a Torrealba, Corvines y Alvarado con la finalidad de tratar de organizar ese grupo de conciencia de parte de sus habitantes. Hemos conformado el Foro de Oriente debido a que hay muchísimas situaciones en Cartago que nos tienen muy preocupados. Bueno, en principio como apoyo al Foro Nacional, por supuesto, porque es un movimiento nacional. También precisamente porque existe una gran posibilidad de que se concesione la autopista Florencio del Castillo. Y sencillamente nos hemos reunido de diferentes cantones con la decisión y con la idea de que eso no lo vamos a permitir, porque precisamente apoyamos la política del Foro Nacional de que creemos que se derogue la ley de concesiones, ¿verdad? Que creemos en un país capaz, creemos en un país capaz de resolver sus propios problemas, de crear su propio trabajo y de que en Costa Rica hay gente muy inteligente y que de nuevo hay que darle al MOB la potestad que tiene, el dinero que tiene, la maquinaria que necesita precisamente para que se encargue de todo lo que son nuestras autopistas y todo lo que son nuestras calles, carreteras, etc. Además en Cartago hay muchas situaciones, o sea, Cartago no solo es una provincia olvidada y tomada por la corrupción a todo nivel, sino que es una provincia necesitadísima de un nuevo hospital para Cartago, y en todo el asunto del hospital ha venido tomando un camino que no nos parece, un camino que tiene muchas dudas al respecto. Se pagaron 750 millones por un lote que no reúne las condiciones, ni se hicieron estudios de ningún tipo. Bueno, y si hablamos, hay muchas situaciones, y es por eso que estamos aquí trabajando y en pie de lucha por el progreso de Cartago y obviamente por el progreso de Costa Rica.